Muy bien, vamos a terminar la serie. Vamos a hablar de cómo Leo, Virgo y Libra superan las rupturas con estos truquitips, astrofacts, bien spicy para hablar de estas personas y debunk the myth. Claro que sí. Ok, Isabel, de personas Leo tú sabes. Sí soy. Ah, sí soy, Sí soy. exactamente, Ascendente sí, Leo. sí soy. Para dar una introducción, porque siento que fui muy dura con las personas Géminis en nuestro video anterior. Yo siempre he dicho que salir con una persona Leo es sumamente divertido. De verdad que todo parece como una telenovela, por lo menos el principio, después parece como una telenovela de terror. Pero yo siempre he dicho esto de que cuando tú estás con una persona Leo de sol ascendente, te hacen sentir muy especial. Correcto. También he tenido amigas y rupturas con amigas Leo. Y de verdad que la atención que te da una persona Leo es como una atención A1, premium. Tú sientes que están contigo, ni ven el teléfono, todo es sobre ti. Es una cosa espectacular. Y siempre están como pendientes de todos esos pequeños detalles. Sin embargo, a diferencia de Cáncer, que es como que le gusta el drama, Leo pareciera que el drama le persigue. ¿Sabes? Como que inevitablemente están envueltas o envueltos en situaciones que es como que, y bueno, yo estaba allí. Y de repente yo estaba allí. Y también creo que son personas que dicen que quieren a alguien fuerte, porque les gustan las personas fuertes, o sea, una mujer fuerte, un hombre fuerte, pero a veces puede haber como un clash de egos, también puede pasar. Leo cuando termina puede ser de manera impulsiva y terminan como que on a whim, como que bueno, no está funcionando, no me siento bien, quiero terminar, pero son personas que dentro de todo y con todo lo que se dice, yo sí creo que pueden ser fieles, que pueden ser leales, que pueden estar como en el mismo track por un tiempo, siempre y cuando le des la atención A que eso iba. necesitan y son muy high maintenance. ¿Tú qué sabes de las rupturas de Leo? A ver, cuando Leo termina, quiere tener, o sea, ser ellos los que toman la decisión de terminar, pero lo están Sí. haciendo con y solo porque están esperando él, no me dejes, por favor, no te A vayas. veces como una Y cuando no validación de pasa, amor, es sí. como, ¿quién puso ese hoyo ahí? Yo ¿Qué sí creo que pasó? puede ser muy desconcertante para una persona de sol ascendente en Leo, o ascendente Leo que termina, o Y sea le digan, que ok. y le digan, ok, no hay problema, Lo dale peor, pues. lo peor. Muy desconcertante, muy desconcertante. Y creo que eso los puede dejar como mordiendo todavía, como no soltando, como no dejando ir la situación. A menos de que sea una persona Leo con Venus en Libra, que dice, ah, bueno, ya estoy lista o listo para mi próxima conquista, porque son de las personas con mayor magnetismo del zodíaco, así como las personas de Escorpio con Venus en Sagitario o ascendente Sagitario. Pero bueno, eso es tema para otro video. Pero la experiencia que yo tuve terminando con una persona Leo, él me terminó a mí, o sea, es como que se adelantan a la situación. Él me terminó a mí y fue una situación decisiva, totalmente decisiva. Algo que no se puede hacer con Leo ni con ningún signo de fuego, ni Aries, ni Leo, ni Sagitario, es correr detrás de esas personas. ¿Pero por qué? Y si tú eres Sagitario, Ascendente Leo. si alguien te empieza a buscar, tú dices, pues ¿para qué? ¿Qué voy a Bueno, no, la hacer? verdad es. Pues ¿para qué? ¿Qué voy a hacer? A diferencia de una persona de signo de agua que le busquen es como, ¡ah! Puede ser. Pero sobre todo a personas Leo les fastidia mucho que la persona esté detrás con un drama, llorando, pidiendo tiempo, atención, es como que no, ya te dije, se te dijo. Hay que darles el espacio, hay que darles el chance, hay que dejar ser. No sé si hay oportunidad para reenganche. Las relaciones que yo tuve con personas Leo de sol ascendente, incluso mi ruptura de amistad con una amiga Leo, no hubo opción de reenganche de ningún tipo. O sea, no hubo puerta. ¿Tú qué dices de eso? Lo puedo ver, pero es que estoy del otro lado, yo soy la Leo. ¿Y Entonces, cómo superas tú las rupturas? ¿cómo supero yo la ruptura? Imagínate, es que siempre estoy como un paso adelante, he terminado casi siempre yo. Entonces no hay nada que superar. Chica, no sé, yo tengo una, esta que fue muy, muy amiga mía, Leo, en el momento que éramos muy, muy amigas, justamente tuvo una ruptura muy importante y yo creo que si yo me pongo del lado del punto de vista de él, de quien era su pareja, él habrá dicho, ella está perfecta y no le pasa absolutamente nada. Yo del lado de ella la pasó muy mal, pero lo hizo todo, Isa, con una dignidad impresionante. O sea, de verdad que fue un trabajo de dignidad.
Ella, porque tiene los recursos, se fue de viaje por un tiempo, con su familia en otro lugar. Y cada vez que tenía que hablar con él, siempre era muy cordial, muy al punto, muy lidiemos con las cosas. Uh-huh. Pero sí la pasó mal. No, es que bueno, todos la pasamos mal en una ruptura y más cuando pero Isa, quiere. Hay gente que lo muestra, hay gente que lo dice, hay gente que hace videos al respecto. Leo would never. ¿Me entiendes? I would never. La procesión va por dentro. Yo creo que se construyen de nuevo, tratando de mejorarse un poco como Capricornio. Creo que incluso también sacan algo de ello. Creo que todo el proceso de transformación los pone después más bellos, más lindos, más bonitos, más outgoing, más alluring. Como una nueva era. Es como una nueva era. Ajá. The new era of me, Leo. Exacto. Así es. Ajá. Isabel de las personas Virgo, porque de verdad, le estábamos hablando antes del video. Las personas Virgo nunca han sido lo mío en el amor. O sea, como que yo no he salido con nunca. Uh-huh. En toda mi soltería nunca salí con alguien Virgo. No tengo experiencia con personas Virgo. Y yo no me voy a dejar llevar por lo que los libros dicen de las personas Virgo. Yo quiero hablar desde la experiencia. Entonces, de verdad, no tengo. Te estaba contando que tuve un crush. Tendría yo 12, 13 años. Tuve un crush con un chico Virgo. Me acuerdo que cumplí años un 4 de septiembre. Y, ¿sabes? Iba a mi casa, jugábamos, patinábamos. Nunca supe si le gustaba o no le gustaba porque nunca me dijo nada. Es como que son personas muy raras para mí en el tema del amor. Uh-huh. A lo mejor es que yo no sé, no es una energía como que va con la mía, no tengo idea, pero tú que sabes de personas Virgo, que conoces a personas Virgo, uh-huh, ¿qué puedes decir? Son un poco wishy-washy, o sea, lo que hemos hablado en temas de amor. La gente no sabe lo que es wishy-washy. Frío, caliente, caliente, frío, que sí, que no. Pa'lante y para atrás, dos pasos pa'lante, un paso para atrás. No sabes realmente en qué posición estás. Ajá. O sea, ¿le gusto, no le gusto, me odia, me ama, no sé? Entonces, ajá, con la ruptura pienso que es exactamente lo mismo. O sea, es como que te termino porque no te necesito, o te termino porque te amo tanto y no te puedo tener cerca. No, no sabes. Yo sí puedo decir que tengo una amiga doble Virgo, y ella antes de terminar, o sea, en el momento que ella ya terminaba, le había dado demasiada vuelta a la situación. Tal cual. Le había dado demasiada vuelta, que yo decía, tienes que soltarlo. Me dice, no, lo suelto cuando termine, pero voy a terminar. O sea, el momento que terminó, ya tendría por lo menos 2 meses dándole demasiado análisis al tema. Correcto. Por lo tanto, no había vuelta atrás porque ya había analizado la situación desde diferentes puntos de vista. Y algo que sí me gusta de las personas Virgo, y lo digo por temas de trabajo, por temas de amistad, por otras cosas que no tienen que ver con el amor, es que te lo dicen como es. No me gustó esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Creo que deberías mejorar esto. Tal o cual. O sea, hey, es como un examen. Es como, por un lado es muy gratificante trabajar con personas así o incluso tener clientes así, pero no sé si eso en el amor también funciona de la misma manera, porque puede ser como un poco rudo. Pienso que es difícil. Hasta, o sea, tener una relación con una persona Virgo y hasta terminar con una persona Virgo es difícil. Porque ¿por qué? Es como un review, ¿sabes? Como American Idol al final. El jurado, y te dice, hiciste esto bien, te faltó mejor el performance, sí, pero la vocalización tal me cosa. Me acabo de acordar de algo. Las personas Virgo, cuando terminan contigo, esto lo sé, pero por una amiga, te llaman o te contactan al rato a ver cómo vas. Uh-huh. Y te dicen, me alegro que hayas empezado a hacer ejercicio. Uh-huh. Me alegro, resolviste tu tema. ¡Qué bueno! Es como ¿o qué condescending. Correcto. ¿O qué pasó con eso que querías hacer? ¿Lo arrancaste por fin? Exacto. ¿Empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Vas? Tal cual. ¡Qué bueno por ti! Uh-huh. Claro. Muy bien, muy bien. Ok, entonces definitivamente lo superan porque creo que lo superaron 3 meses antes de terminar contigo. Muy bien. Hablemos de las personas Libra. Libra. Libra quiere manejar todo siempre muy cordial. Siempre. Yo me acuerdo cuando Gwyneth Paltrow se divorció, se iba a divorciar de Chris Martin, es como que sacaron el término de conscious uncoupling. Uh-huh. Fue la primera vez que escuchamos eso de separaciones conscientes, que es como, ay Dios mío, crearon un trend. Creo que son personas que cuando terminan contigo no van a hablar mal de ti, porque si hablan mal de ti estarían quedando mal ellos, porque ¿cómo van a escoger ellos a alguien que sea así? No como una persona Escorpio que son vicious y después te destruyen. Pero no sé. Yo siento que las personas Libra no terminan de echarte el cuento. O sea, por ejemplo, Virgo te puede decir por qué está terminando contigo. Libra no te dice exactamente por qué te lo decora. Pero es que nunca va a terminar contigo un Libra. Eso creo que es lo que he vivido en mi experiencia y en personas muy cercanas. Ajá. O sea, se unen como amigos. Todos los correcto. Signos de aire se enamoran de amigos. Correcto. Sí. Y luego terminan y quieren seguir siendo amigos. Y pasan los años y dicen,
mi mejor amigo. Hell no. Mi gente latina. Hell no. Una persona Libra es la persona que en tu story de tu engagement te envían un emoji de aplausos. What? Por eso, porque son amigos por siempre. En la cabeza de ellos, en la cabeza de los Libra. Creo que es que lo ven así. Bueno, está la story de Gwyneth Paltrow con Dakota Johnson, porque ahora son como amiguis, que son las dos personas en la vida de Chris Martin. Pero ¿cómo superan la ruptura? Yo me pregunto, la verdad. Yo creo que Libra es como un Géminis encapotado, pero como no lo hace tan público, porque Géminis es sin careta. Si va a salir con alguien, es como... Que todo México se entere. Ajá, tal cual. Yo creo que Libra es un Géminis encapotado, de que también tienen por ahí como unas cositas, o ya están empezando a salir, o están empezando a conocer, pero lo hacen muy, pero muy bien. No, puede ser, esa parte no la sé. Yo sí creo, las personas Libra son muy encantadoras. Y es fácil hacer amistad con ellos, es fácil como que encontrártelos. Creo que las personas... De amigas Libra y amigos Libra, yo he visto que han terminado relaciones, pero a ninguno de verdad lo he visto, tipo, no me puedo parar de la cama, no puedo salir. O lo odio, lo detesto. Deben haber casos cuando son, rupturas fuertes. Imagínate pero... encontrarte una persona Libra que nació con un estelium en Escorpio, me imagino, que entramos en su casa y tiene el altar montado con unos cuchillos para que... para que el muñeco de... sí exacto, pero lo que yo he visto es que dignidad e igual hay una fiesta, vamos a la fiesta, tenía este evento, voy al evento, o sea, como que la vida tiene que continuar. Y sin embargo creo que se apoyan mucho en sus amistades, de verdad, como que en su entorno social. Y también he visto, porque por ejemplo yo he visto a personas Piscis en breakups destrozados, que uno los ve y dice, Dios mío, anda a dormir. Yo no he visto una persona Libra que haya perdido su compostura o que se vea físicamente derrotada después de una ruptura, ¿tú? No, yo tampoco. Pero nos ha pasado, o sea, como que no las hemos visto, cuéntenos ustedes. Entonces yo creo que superan sus rupturas... Con dignidad. ¿Cómo las personas? Con elegancia. Con elegancia, con dignidad, enfocándose en otras personas, enfocándose en otras actividades. Y la otra cosa que he notado mucho con las personas Libras es que consiguen pareja así. Rapidísimo. Tengo varias amigas Libra y eso nunca ha sido un problema. Tienen las santísimas pelotas. Ellas y ellos son capaces de, por ejemplo, que les pidan matrimonio y decir no, y que sigan detrás de ellos, de romper una relación y que sigan detrás de ellos. Tienen como un poder mágico de Venus que sucede eso, aunque me encantaría escuchar leer en sus comentarios, por ejemplo, de una persona Libra con Luna en Piscis, que a lo mejor sí se derrota con las rupturas porque por su parte emocional, pero de nuestro lado hemos visto que se superan muy, pero muy bien. Dígame los hombres Libra que son súper encantadores y Casanovas 90, lo que pasa es que no tienen esa fama, pero sí lo son. Es como que si te metes en el perfil de un chico Libra, te pones a dar cuenta que de 900 personas que le siguen, 890 son puras mujeres. Y todas son sus amigas. Ajá. Exacto. Cuéntenos ustedes qué les parece de estas personas Leo, Virgo y Libra y cómo superan sus relaciones. Esperamos más Truqui Tips, pero de parte de ustedes. ¿Tienes algo más que añadir a todo esto? Estamos listos. Si se están preguntando por Escorpio, Sagitario, Capricornio, fue el primer video que hicimos, fue en el 2023. Búsquenlo aquí en el canal de YouTube. Y que estén bien. Bye.